Para entender cuál es el tipo de mujer que realmente os gusta, el tipo de mujer pues bueno, con el que podríais mantener una relación de pareja, que por cierto, si queréis aprender sobre game de pareja, si queréis profundizar en mantener mujeres leales a vosotros, lo que sería es tener una relación bajo vuestros términos, es decir, que no seáis esclavos de la mujer, sino que la mujer sea sumisa a vosotros en el sentido de que vosotros seáis los líderes masculinos de la relación, tenéis nuestro Patreon. Es una puta mina de oro para las personas, primero sí, que quieren ligar, pero si vosotros queréis mejorar en el game de pareja, que para nosotros es el más importante, el más complicado y el que menos enseña, tener nuestro Patreon os va a flipar. Pero muchos de vosotros vais por la vida, hostia puta, me enamoro de uno, me enamoro de otro, entonces voy a dar por hecho que ya entendéis que para enamoraros de alguien o que una mujer os guste, tiene que cumplir ciertas características, pero claro, ya digo, la mayoría de vosotros vais por la vida, andáis, bueno, esta tía me ha hecho caso, uy, ya tengo tres citas, ya está, me la ha succionado, somos pareja, sois totalmente incompatibles. ¿Vais a durar? Sí, porque el enamoramiento es mantener a los dos tontos. Se va a romper y tú mismo has elegido voluntariamente hacerte daño. La mayoría no tenéis ni puta idea que busques una pareja, pero claro, muchos nos preguntáis, ¿no? ¿Y cómo sé que busco en una pareja? Porque es verdad que es complicado, es más complicado de lo que parece, ¿no? ¿Qué tiene que tener una pareja? Evidentemente tenemos el ibu de las red flags, cosas que no deberías tolerar y lo que tú quieras, pero realmente, ¿cómo establecemos qué es lo que buscamos en una pareja? Es como en la vida, ¿vale? Cuando tú quieres buscar qué te gusta, yo no empezaría buscando qué me gusta, porque es que hay muchas cosas que te gustan, es decir, evidentemente, que te hagan mamadas te va a gustar, que te cocine te va a gustar. Vamos a establecer las cosas lo primero, y el primer filtrado que vamos a hacer, luego ya a medida que conozcas mujeres, ya a medida que, pues bueno, te conozcas tú, porque muchos de vosotros aún nos conocéis y ¿vale? Iremos profundizando más. Pero vamos a empezar por establecer, y es fundamental, qué no queremos de una mujer. En vez de buscar la parte positiva, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que sí que queremos? Vamos a buscar qué no queremos. ¿Cuáles son nuestros no negociables y qué significan que una mujer está fuera? Vamos a ponernos que el primer... ¿qué no queremos en una mujer? Por ejemplo, pues yo, pongámonos, soy ateo, no quiero una mujer cristiana, no quiero una mujer musulmana, no quiero una mujer creyente. Perfecto, pero eso sí, cuando establezcas que no, y yo te recomiendo que lo escribas, porque como digo, esto es una buena forma de ir conociendo con qué tipo de mujeres podemos estar, una vez que digas lo que no quieres, luego no hagas excepciones, ¿vale? No, sí, es lo de siempre, unos no tenéis ni puta idea de qué queréis en una mujer, y os vale cualquiera, y otros tenéis más o menos claro que queréis una mujer, pero cuando os enamoráis ya os da absolutamente igual. No, por favor, mantenedos firmes. Pero lo que digo, ¿qué no queremos en una mujer? Y esa es la pregunta que os tenéis que hacer. A ver, concretamente, ¿qué es lo que no queremos? Para eso también, como digo, tenéis las red flags, las tenemos en un ebook. Esas red flags pues son cosas casi generales para todos que no queremos querer. Pero como digo, tú eres una persona, por lo menos, vegana, que te encantan los animales. De verdad, súper cuidador, la hostia. Pues a lo mejor a ti no te interesa estar con una persona, por ejemplo, que consume carne. Entonces, ¿qué es lo que no quieres? Que consuma carne. Entonces, es mucho más fácil, de verdad os lo digo, y es por donde debería empezar todo chaval de 16, 18, y si tienes una cierta edad y aún no tienes ni puta idea y no estás dando con mujeres adecuadas, si no estás dando con mujeres adecuadas es probablemente porque nunca has definido qué tipo de mujer te interesa. Y para definirla, vamos a empezar a definirla por qué tipo de mujer no te interesa o qué rasgos no te interesan de una mujer. Entonces, bueno, como digo, es mucho más sencillo establecer qué no nos gusta que qué sí nos gusta, porque es que al final, qué nos gusta son muchas cosas. Efectivamente. Demasiadas. Pero si te pones en el lado negativo, si te pones en... Vamos a ver, ¿cómo, qué mujer, si se junta conmigo en una relación de pareja, no querría ver ni en pintura? Vale, no quiero que, yo qué sé, que grite, no quiero que tenga el pelo rosa, no quiero... vale, perfecto. De repente te vas a dar cuenta de que, joder, igual sí que tienes bastantes cosas que y tienes y el círculo enorme se va a reducir mucho. Sí. El problema es este, hacedlo cuando no estéis enamorados, porque cuando estáis pillados por una mujer, las características de esa mujer que realmente en una normal no os gustaría, en esa mujer parece que sí que os va a gustar, le vais a dar importancia. Incluso os vais a autojustificar. Imagínate que tú de verdad nunca estarías con una persona, por ejemplo, que consume carne. Pues si ahora te has juntado y ya estás enamorado de una persona que sí que consume carne, vas a autojustificarte continuamente por qué no es tan malo que consuma carne. Entonces, esto lo tienes que hacer en un momento en el que, como digo, obviamente no estés en un momento emocional, sino de forma totalmente racional. Por eso, si estás pasando por una ruptura, si estás enamorado, etcétera, etcétera, no establezcas ahora estas cosas. ¿Por qué? Porque no van a tener ningún tipo no van a ser fidedignas, no van a ser para nada veraces. Te vas a autoengañar de mil y una maneras y vas a estar influenciado por las emociones. Hazlo en un momento en el que estés estable emocionalmente. Coño, estoy soltero, llevo soltero no sé cuánto tiempo y ahora me quiero buscar pareja. Perfecto. Y aquí es donde tenemos que empezar. Toda descripción de una mujer debería empezar ¿por qué no queremos? ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer un descarte muy grande. Y dentro de ese descarte muy grande, vas a ya tener un grupo de mujeres distinto, más pequeño, con el cual irás descubriendo, uno, más cosas que no quieres, y dos, más cosas que sí que quieres. Muchas veces, y esto es la cosa, hasta que no probéis una mujer que os cocine y que la guste cocinar, no vais a entender lo que significa eso. Yo, hace años, lo de que una mujer cocine para mí, no era algo imprescindible, no era algo que diga, ¿sabes? No era algo que diga, lo busco. El momento en el que lo he vivido sin buscarlo,
me di cuenta de que es algo que, a ver, podría vivir, pero preferiría mucho tenerlo en una mujer. Efectivamente, y muchas veces el buscar lo que no queremos directamente te da lo que sí quieres. Es decir, si yo no quiero una mujer que grite, ¿qué quiero? Una mujer que hable de forma suave. Ya está, directamente, ¿me explico? Es decir, no solo os va a ayudar a descartar muy rápido un grupo muy grande de características o de mujeres, porque de verdad lo vais a descartar muy, muy rápido, sino que es que además te va a acercar más a esa mujer que quieres necesariamente. Sí, pero de verdad, ¿eh? Cuando establezcáis lo que no queréis, no hagáis excepciones. No. Esto nos pasa, y es que nos ha pasado a todos, es como por eso el ebook de las red flags le recomendamos comprar cuanto antes, sobre todo si no estás en una relación, porque nos han llegado personas en mentorías, antes de que publicáramos el libro, que claro, te empiezan a decir qué tal, y te empiezan a contar cosas que el hombre no quería para nada en la relación, pero que está justificando en su pareja, simplemente porque es su pareja. Y ya está. El hombre, señores, quiero que lo entendáis, tiene un miedo atroz a romper las cosas. El hombre es una persona luchadora, es una persona de largos plazos, es una persona a la que no quiere haber perdido el tiempo, entonces nadie quiere estas cosas, ¿no? Pero sobre todo el hombre. Entonces cuando se da cuenta de todo esto y además dice, no, ya estoy con ella, esa sensación de caballero, de no puedo abandonarla, etcétera, etcétera, va a hacer que te sea muy difícil y vas a justificar absolutamente todo. Lo he hecho yo, lo ha hecho la mayoría del mundo, ¿vale? Pero es que es verdad, o sea, yo empezaba a pensar, hostia, yo lo de la fiesta ha sido algo que nunca he tolerado y he conocido a alguna mujer, sí que es verdad que siempre lo he oído bastante, pero alguna mujer que, bueno, porque tenía el culo más grande que otras, porque me la chupaba mejor, ¿no? Y dices, hostia, esto es una gozada, ¿no? Y salía de fiesta de vez en cuando, y era algo que yo no toleraba. Pero me lo autojustificaba, y luego cuando se rompe todo, te das cuenta de que te lo estabas autojustificando, que eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, la parte más importante, sobre todo a las personas que no han tenido suficiente experiencia con las mujeres, es la de hacer un descarte rápido de lo que no queremos. Porque, y esto es importante también, otro de los grandes problemas que tenéis como hombres, es lo que os hemos dicho al principio, que os vale cualquier mujer, que si una mujer os hace caso, como sois vírgenes, o tenéis mucho tiempo sin follar o sin recibir cariño, de repente se os ciega la cabeza, tío. Es vergonzoso, y nos ha pasado a todos, es vergonzoso, pero ya que somos dos gilipollas aquí, que os están contando nuestra historia y la historia de muchos otros hombres, no hagáis lo mismo. Por eso es tan importante establecer los nos. E imagínate que estableces un no claro para ti. Es decir, no quiero esto en una mujer. Estamos hablando de una relación, ¿vale? No para un polvo, porque en un polvo no tienes que conocer en profundidad a la mujer, la verdad. Excepto, bueno, sí, en profundidad vaginal. Después sí. Pero no en profundidad emocional. Pero si estamos buscando una relación, el problema es ese, recibimos un poquito de cariño, muchos hombres incluso, y nos hemos encontrado casos, tienen una relación sexual y ya se encariñan, o sea, es una barbaridad. Sí. E incluso una mujer les hace, esto ha pasado, y a lo mejor os ha pasado a vosotros, les hace caso a una mujer en una fiesta y están encariñados y les cuesta superarlo, ¿eh? Pero hacerles caso es hablar con ellos. Cuando al día siguiente no les contesta, están rayados por semanas o meses. Brutal, ¿eh? Brutal, y os puede pasar. Eso, aunque tengáis una escasez brutal y sea la primera mujer que os habla en 3 meses, 3 años, si habéis establecido un no, ese no es que no. Puedes tener la polla como un sable y decir, o querer más cariño que la hostia y que la mujer te lo ponga facilísimo para el amor y todo esto. Un no es no. Y no es tanto por, es por cómo quedas contigo, es algo que no nos cansamos de repetir en Mail Empire, tío. ¿Cómo te estás dejando a ti ante ti? Hostia, establecido que no. Pero decir que sí, y la cosa es que esa ruptura en ti mismo, en tu autoestima, en tu autorrespeto, no se siente. Es decir, si yo te pego una torta o te pegas tú una torta, la sientes. Pero cuando tú te atacas a tu autorrespeto, no lo sientes, pero lo estás reventando. Y es algo que vas a ver que te va a afectar a largo plazo. ¡Haznos caso! Al final tú acabas permitiendo, bueno, es que en este caso, esta situación, bueno, se ha tirado a 50.000 personas. Bueno, pero es que su situación familiar, haciendo gimnasia mental, sí, para justificarlo, sí, sí. ¿Qué va a pasar? Que como dice Rodrigo, tú no vas a ver un cambio, no vas a notar nada, pero ¿qué va a pasar? Que la próxima vez te va a ser mucho más fácil volver a romper sí. tus propios límites, volver a romper tus nos y cagarla de nuevo. En el 99% de los casos, por favor, no aceptéis excepciones para nada. Mucho, de verdad, es que es increíble. No, pero ella es distinta. Es que es todo, los hombres repiten todos. La misma gilipollez. No, no, es verdad que esto no es muy bueno, pero ella es distinta. No es verdad que sus padres están separados, sí. que la mujer odia al padre con una rabia. No, pero es que a mí me trata, de verdad, ¿eh? De verdad que a mí me trata, que no te fijes en eso, que no es indicativo de nada. Cualquier persona que quiera algo a cambio, y esa mujer ahora lo que quiere es tu amor o sexo a cambio, exacto. va a comportarse de buena manera. La cuestión es que no siempre va a querer de ti. Y ahí es donde se demuestra el amor, hijo de puta. Entonces, establece claramente qué es lo que no quieres, establece claramente qué no aceptas en tu vida de una mujer, radical y no y punto, descarta a todas esas mujeres en el momento en el que te des cuenta en una cita, o en Tinder, o hablando con quien sea, de que la mujer es así, a tomar por culo, ¿vale? Y ahora vamos a descubrir de todas esas mujeres que quedan muchas,
qué son cosas que me encantan de una mujer y que querría en mi pareja y qué nuevas cosas voy a descubrir que no querría en mi pareja para nada. Porque la lista es una lista abierta. Sí. Te aseguro que vas a conocer a mujeres que te van a hacer ver cosas que no quieres ni a hostias, ¿vale? Que no se te han planteado en la cabeza hasta que las has vivido. Pues luego la añades a tu puta lista. Y esto de las listas parece de frikis. Funciona de puta madre. De puta madre. Entonces eso, muy sencillo, rápido. ¿Quieres elegir, quieres encontrar a la pareja ideal? Primero, no seas un máscaras, ya lo hemos hecho en muchos vídeos. ¿Por qué? Porque al final vas a atraer a todo tipo de mujeres y ninguna va a encajar contigo porque con cada una eres de una forma distinta. Segundo, más importante, lo que hablamos en este vídeo, por favor establece que no quieres ser una mujer. Y cuando lo establezcas de forma clara, precisa, no lo aceptes, no te pongas excusas, no es no.